El Departamento de Rescate Acuático de Bomberos Tijuana se prepara para recibir a miles de ballenistas este fin de semana, ya que las condiciones del clima serán adecuadas para ir a la playa. Bueno, si continúan las temperaturas como están ahorita, las estamos viviendo, se espera bastante gente. Este fin de semana, en lo que fue sábado y domingo, creo que hubieron unas 13,000 personas en la playa. Pues es de esperarse, haciendo calor en la ciudad, la gente viene a la playa, nos visita y pues aquí mitigan un poquito de ese calor que existe dentro de la ciudad y las periferias, ¿no? Recuerde seguir las recomendaciones de los salvavidas que indican que en toda la temporada de calor, Playas de Tijuana es visitada por un aproximado de 170,000 personas, de los cuales 100,000 reciben algún tipo de información preventiva y unos 20,000 se ven envueltos en algún tipo de rescate, desde algo muy sencillo hasta algo más complicado. A no olvidar que hay que estar donde estén los salvavidas, no nadar con ropa. Si vamos a meternos al agua con las intenciones de nadar, principalmente hay que saber si sabemos nadar nosotros mismos. No es lo mismo nadar en el mar que en una alberca. Seguir las recomendaciones de los salvavidas y estar en una zona vigilada. Es lo principal. Ya si venimos con bastantes niños y visitamos, como hubo muchos niños extraviados también, venir con ellos y no perderlos de vista, es bien importante. Si ingerimos bebidas alcohólicas en la playa, pues también hay que bajar envases de vidrio, hay que hidratarse bien, usar protector solar. Son las recomendaciones que les damos a las personas. El trabajo de los salvavidas es constante. Ellos le pueden ayudar para saber dónde son las zonas más seguras y cómo salir si hubo algún cambio de marea. Inclusive atienden golpes de calor. Sí, pues gente que de repente, más niños y gente de la tercera edad que de repente se sienten mal. El domingo sí hubo 2-3 deshidratados, yo creo por la fiesta del fin de semana, que vienen, por eso mismo hago hincapié en la hidratación. No nada más cerveza o otras bebidas, sino también tomar agua, es muy importante. No solamente en la playa, sino en el interior, ¿no? En su misma casa, estar tomando muchos líquidos. Es muy importante eso, hay que cuidar mucho la hidratación. Recuerde atender las indicaciones de los salvavidas y evitar poner su vida en riesgo. Para Baja California, Alejandro Sevilla.